se me corta el acelerador, pero bueno, esta es la revancha. Clasificamos bien ayer, el auto anduvo bien, hubo una pequeña falla en todo el fin de semana, pero bueno, no era para mayores. Pero pudimos pelearle, la verdad que fue muy bien peleada, pero creo que bien ganada. Recuperaste varios puestos. Sí, en la largada yo me tiro por fuera para pasarlo a Saba porque largué mejor que él, pero claro, es en el curbón un poquito sucio, un poquito complicado, no llegué a pasarlo. Y eso me costó el puesto con Mierke. Pero bueno, después pude recuperar el puesto con Saba, que bueno, queda en el tercero, gracias a Dios. Pasadas las 16 en plena tarde esperancina, se disputó la última competencia del pre-coronación. Luego de haber obtenido el mejor tiempo en las series, David Heinsen partía desde el lugar de privilegio escoltado por Jacob, Adrián y Lachi Canavesio. Cuando el semáforo pasa a verde, Heinsen se demora en arrancar y cuando reacciona había perdido la posición, siendo sobrepasado por Adrián Canavesio y Franco Marcucci. En ese enriedo, Ariel Jacob también perdió dos posiciones, quedando en el cuarto puesto. Canavesio y Marcucci marcaban el ritmo del pelotón e intentaban distanciarse de a poco del resto. Cuando se cumplía el tercer giro, la rotura del resorte del acelerador lo deja en una nueva oportunidad marginado a Heinsen. Esto lo aprovecha Jacob para pasar a ser el nuevo tercero y así poder mantener ese puesto para ser el bicampeón de la divisional. Por el quinto puesto venían peleando Guillermo Radke y Alejandro Huber. Luego de varias vueltas de asedio, Porto lo toca en la rueda trasera, lo que le hace perder el control y el Ford del franquino hace un trompo. Franco Marcucci, promediando la prueba, intentó realizar el último esfuerzo por lograr la punta, pero el motor del Chevrolet 400 de Canavesio no se rindió y así se encaminaba a la primera victoria del año. En los últimos giros, Canavesio pudo sacar 2 segundos de diferencia y la pelea se centraba detrás de él, entre Marcucci, Jacob y Lachi, quienes transitaban prácticamente soldados y hasta por momentos los autos se rozaban entre sí. Luego de 15 minutos 48 segundos, Adrián Canavesio y su Chevrolet 400 pudieron festejar la victoria. Pero no solo ellos, sino que también la alegría se desató en la parcialidad de Ariel Jacob, quien con el tercer puesto conseguido gritó anticipadamente el bicampeonato del TC4000. Posiciones finales, TC4000. Primero, Adrián Canavesio. Segundo, Franco Marcucci. Tercero, Ariel Jacob. Cuarto, Jorge Canavesio. Quinto, Alejandro Huber. Sexto, Germán Argañaraz. Séptimo, Martín Massuet. Octavo, Víctor Cataño. Noveno, Osvaldo Sender. Décimo, Lautaro Mergen. Décimo primero, José María Cerato. Décimo segundo, Fabián Albrecht. Décimo tercero, José Snidrich. Décimo cuarto, Guillermo Radke. Y décimo quinto, Roberto Sala. Espectacular. Trabajamos para esto y creo que gracias al equipo que trabaja incondicionalmente, que me dan un auto que va bárbaro. Si te ponía a pensar a lo largo del año, el auto creo que lo que menos llegó es quinto. Y bueno, creo que es todo trabajo del equipo. Y bueno, la verdad que una alegría inmensa a toda mi familia que me banca, a toda la gente que me vino a ver, la gente que nos escucha, que siempre está atrás de nosotros. Bueno, este campeonato es para todos ellos, a todos los auspiciantes que hacen posible que el auto siempre esté en buenas condiciones, también es gracias a ellos. Con lo pareja que está la categoría, con la calidad de pilotos y autos, conseguir el bicampeonato es algo increíble. Nada, ni hablar. Cuando fuimos campeón el año pasado, había gente que decía, salí campeón es una cosa y subcampeón. Ser bicampeón es mucho más difícil. Pero bueno, creo que el equipo se puso en la meta eso y bueno, hoy creo se ve reflejado, lo hemos logrado. Bueno, ¿cómo viviste esta gran final? Y la viví, fue una carrera difícil por ahí en la largada y lo tenía Lachi que venía atrás, que sabía que dejándolo pasar era campeón igual, pero no sabía lo que venían atrás. Así que traté de mantener el puesto, de ir sobre la pista y bueno, la verdad que se me hizo difícil. No veía la hora de ver el cartel de última vuelta para terminar, pero bueno, gracias a Dios terminó y acá estamos festejando. ¿Y cómo te desaguaste arriba del auto con el festejo? Ni hablar, porque qué sé yo, uno trabaja tanto, siempre fuera de hora y a veces uno vuelve cansado del trabajo de varias horas, ir a trabajar en el auto a carrera a la noche o los fines de semana, sábado, domingo, que uno por ahí trabaja en el auto en vez de estar con la familia, lo dedica al auto de carrera.
y por ahí deja otras cosas de lado. Entonces yo creo que el sacrificio ese valen estos triunfos, estos campeonatos que hacen para emparchar algunas cosas, algunos errores que por ahí cometemos la familia. Y vemos lágrimas en la totalidad de los chicos que te acompañan. No, ni hablar. Tengo un grupo bárbaro. Creo que también lo logramos porque tenemos una gente que es extraordinaria. Muy buena gente tengo. Y creo que entre todos hacemos un gran equipo y por eso son estos logros. Bueno, festejar y te queda una carrera todavía para lucir nuevamente el 1. La vamos a venir a disfrutar, a correrla tranquilo, que espero. Que hoy estuve con muchos nervios. No le quería fallar al equipo porque ellos siempre trabajan de la mejor manera. Y a mí después me queda arriba el auto, no cometer errores para, qué sé yo, no sentirme mal. Yo sé que nadie me va a reprochar nada, pero hacer algo mal por ahí arriba el auto es como una penitencia. Entonces trato de hacer las cosas de la mejor manera para devolverle todo el apoyo que me dan ellos. Sí, la verdad que sí, un espectáculo. El auto una barbaridad. Los chicos Lachi que hizo el motor y los chicos de Colonia Belgrano que los Tisca y Tisquita que hicieron el amortiguador, un espectáculo. El auto de primera, última vuelta, frené donde quise, manejé como quise la carrera, mirando un poco el Falcon donde estaba y anduvimos muy bien. El momento clave de esta final fue la largada, ¿no? La largada, el auto pegó un salto, largué espectacularmente. Bueno, pude pasar a los dos de una largada, ¿no? Así que muy bueno. ¿Habrá continuidad en la categoría en la última fecha y para el año que viene, me imagino, a estar presentes? Sí, en la última carrera vamos a estar y bueno, veremos el año que viene a ver qué pasa con este nuevo año, ¿no? Una gran motivación este triunfo. No, por supuesto. Lo importante es que, bueno, uno por ahí está fuera de estado físico, el auto no estaba corriendo, se había alquilado una sola vez. Bueno, el auto con las cosas que se hicieron respondió, así que está para seguir peleando. Cuando se alquiló también fue protagonista ganando Charles la serie en Corrientes. Sí, clasifica segundo y gana la serie y después queda cuarto en la carrera, un espectáculo. Muchas gracias y a festejar con tu gente. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos para toda la audiencia. Sí, la verdad que muy contento porque veníamos buscando esto. Bueno, se trabajó, ¿no es cierto?, para eso y gracias a Dios pudimos lograr este resultado. ¿Qué fue lo que pasó en la largada, en los primeros metros de esta competencia? A la largada mi auto movió muy bien, pude pasar un par de autos. Y después en el curbón hubo una maniobra entre los dos primeros, pude recuperar otro lugar ahí. Y después tratar de mantenerme segundo, tuve oportunidad de buscar un poco el auto que iba en la punta, pero quería cuidarme y llegar, ¿no es cierto?, en los puestos adelante, que nos hacía mucha falta. Y en los últimos giros, sufriendo, me imagino, las embestidas de Jacob, de Lach y todos los que se venían detrás tuyo. Sí, mi auto faltando 5 vueltas empezó a venir para atrás, ¿no es cierto?, en el ritmo, pero bueno, era cuestión de mantenerse sobre la pista y llegar. ¿Se viene la última fecha? ¿Nuevamente protagonista el Ford? Vamos a tratar de hacer lo posible, se trabaja para eso, ¿no es cierto? Se lo quiero dedicar a este puesto a todos los muchachos del equipo, a todos los sponsors. Y déjame agradecerle a la familia Cantoni que hizo posible que estemos presentes en esta carrera. Y a la familia Abre, también a Mauro, su papá, a mi mamá, a mi papá, a toda la gente que nos acompaña en la carrera y a todos ustedes. Y positivo, positivo. Arrancamos complicados ayer. Con una que yo pensé estar un poquito más adelante en la clasificación, pero bueno, terminó todo redondo. Ganamos con Adrián, estamos muy contentos. Yo la verdad que, bueno, es mérito de toda la familia Benzi, que trabaja como leones realmente. Anoche se llevaron los amortiguadores para trabajar en Belgrano. Increíble, increíble. Yo creo que estoy muy, muy, muy orgulloso de todo esto. Es decir, de que ellos me brinden su tremenda capacidad de trabajo que tienen. Bueno, no me quedan más palabras de agradecimiento. Esto es todo mérito de ellos. Yo solamente lo manejo al auto un poco, como puedo, bueno. Pero no bajé los brazos hasta la última vuelta. Le venía pegando a Jacob sin querer, totalmente involuntariamente. Lo habíamos hablado con él antes de la final, que si existía algún toque iba a ser involuntario, y así sucedió, porque realmente él cuidaba, era lógico, y yo venía más fuerte en algunos sectores, no en todos, pero en algunos sectores sí, entonces eso daba el lugar a